Hello, everyone. I have something to share with you. Are you ready? A story, a song, an activity. Grab a book, sing along, and explore with me. It's time to come together to do what we enjoy. So come on in the room. It's First Friday. Hola amigos y bienvenidos a Crystal Stairs, librería de recursos, hora del cuento virtual. Mi nombre es Tandra y hoy estamos celebrando el mes nacional de la poesía. La poesía o poemas son relatos que pueden sonar como canciones. Mis tipos favoritos de poemas son los que tienen ritmo, rima y repetición. ¿Habías escuchado esas palabras antes? Ritmo. Las sincronizaciones y las palabras como en tu canción favorita. Rima, palabras que tienen el mismo sonido final. Repetición, palabras que se repiten una y otra vez. Así que piensa en esas tres cosas mientras leemos la historia de hoy. El nombre de nuestra historia es Chica Chica Boom Boom. A le dijo a B, y B le dijo a C, en el coquetero, allí te esperaré. Sí, dijo D a E, F y G, a ese coquetero, primero llegaré. Chica, chica, boom, boom, ¿crees que hay espacio por ahí? Va la H. Y no va despacio. Y, la I y la J, y la K, una tras otra. ¿Quién trepa primero este coquetero? Chica, chica, boom, boom, ¿crees que hay espacio? Llegan L, M, N, Ñ, O y P. I, Q, R, S, I, T, U, I, V. Y más, la W, X, Y y Z. El alfabeto entero está en el oh no. Chica, chica, boom, boom. Entonces me pregunto, ¿escuchaste el ritmo, la rima y repetición? Así que juguemos un juego de rimas. Diré una palabra y puedes pausar el video para pensar en una palabra que rime. ¿Estás listo? Nuestra primera palabra es la palabra cielo. ¿Puedes pensar en palabras que rimen con cielo? ¿Dijiste abuelo? ¿Suelo? ¿Caramelo? Bueno, muy bien. Ahí hay otra palabra, árbol. ¿Qué rima con la palabra árbol? Pensé en sabor, tambor, favor. Muy bien, el siguiente es un poco desafiante. Es un poco difícil, así que piénsalo con tus amigos. ¿Qué palabra rima con la palabra océano? Te dije que era un poco difícil, así que pensé en mano, hermano, verano. Espero que hayan disfrutado nuestra historia de hoy en honor del Mes Nacional de la Poesía. Te agradecemos por unirte a nosotros. Padres y cuidadores, hacen clic en el enlace de la actividad de aprendizaje para descubrir otras formas de aprovechar esto y esperamos verlos aquí nuevamente el próximo primer viernes. Adiós.